El fin de semana termina el primer ciclo del festival de Sarca Tuyo, que lo hicimos durante todo el verano. Empezamos en diciembre y en este caso lo vamos a hacer el sábado y el domingo desde las 5 de la tarde, el sábado en las Acacias, en la Plaza de las Acacias, así que invitamos a todos los vecinos para que puedan estar presentes. Eh, va a haber, como siempre, Juegos de Kermés, que lo hemos tenido todo el verano, y va a estar la banda de cumbia de Cristian y la banda de Hay Amor, que es un tributo a Leo Mattioli. Así que los esperamos a todos los vecinos, vamos a contar con la conducción de la Tota Bollini, que siempre cuando tiene que ver con, con lo que es cumbia, siempre lo convocamos a él. Así que, eh, nada, el día sábado estamos desde las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche en la Plaza a las sacar y esperamos a todos los vecinos para que puedan disfrutar de esta actividad. Y el día domingo, lo mismo, pero en el Banco de la Esperanza, en este caso lo vamos a hacer en la Sociedad de Fomento de la Esperanza, con lo mismo también. Quermés, eh, durante toda la tarde, desde las 5 de la tarde, y luego terminamos, que es el último festival de Cerca Tuyo, con Chimichuango también en vivo, y antes de eso, una clase de mmm, baile abierto, eh, para todos los vecinos, una clase de baile abierto, en este caso se agrega un show maya, que es el último festival de Cerca Tuyo en la edición de, de verano. Así que también los invitamos, esto es el domingo, desde las 5 de la tarde y hasta las 8, así que hay actividad de, de juventud, después Cerca Tuyo va a modificarse, se va a adecuar a lo que es el clima, eh, vamos a trabajar en lugares eh, cerrados y, bueno, les contaremos después la novedad acerca tuyo, cómo va a trabajar igual siempre llevando eh, lo que es cultura joven y también eh, bueno en este caso recreación joven eh. recordemos que lo que hacemos es para toda la familia pero en este caso siempre quienes lo hacen son jóvenes ¿no? los que hacen la recreación y los que cantan bueno son todos jóvenes y estamos muy contentos porque la convocatoria ha sido muy grande y hemos podido acercar cultura joven a los distintos lugares eh, de nuestra ciudad no solamente nos concentramos de hecho el único evento que se hizo en el centro fue lo que tuvo que ver con Mari Mari a nos concentramos en los barrios y la verdad que la llegada de la la convocatoria que hemos tenido ha sido muy importante, hemos pasado por varios lugares y estamos muy contentos. La verdad que el balance es muy positivo, por eso es que hacemos la segunda etapa de cerca tuyo durante el año.